Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Harry Potter Games, trayéndoles un video informativo sobre la administración de carpetas en tu computadora. Va a ser un tanto corto este video, no va a ser muy largo y no trataré de hacerlo muy largo. Así que empecemos. Para esto nos iremos a el explorador de archivos, porque esto es Windows 10, así que de aquí también pudiésemos irnos, pero aquí ya está más organizado y ya no está como los otros Windows, las otras versiones que hay anteriores a esta. De aquí nos vamos a ir a equipo, a disco local, usuarios. Nos vamos a meter a la que es de Harry Potter Games. Las otras son de mis otras cuentas, bueno, de mis otras cuentas de esta computadora de administración de archivos. De aquí nos metemos, nos vamos a documentos. Y aquí nos vamos a guardar, vamos a crear una nueva carpeta. Y esto, como es, botón secundario, y nos vamos a nuevo. Ahí en nuevo le seleccionamos a carpeta y le damos el nombre que nosotros queramos. De aquí vamos a ponerle mi nombre, Yair Cid. De ahí entramos aquí y vamos a crear 6 carpetas que son de los 6 semestres que ahorita voy a estudiar. Hay otras maneras, por ejemplo, aquí en inicio, vamos a anclar esto de una vez, aquí en inicio, nueva carpeta, pero nosotros vamos a hacerlo igual, en el mismo procedimiento, nuevo, carpeta, primer semestre, ahí, primer semestre, vamos a crear de una vez las 6, nueva carpeta, nueva carpeta. Este es el tercer semestre, primer semestre, segundo semestre, nuevo carpeta. No, acceso directo no, cancelar, perdón, ahí hubo un error mío, se me fue. Nuevo a carpeta igualmente, nuevo carpeta, quinto semestre. Voy a poner nada más una carpeta con este método, nueva carpeta, sexto, ay, quise, perdón. Sexto semestre. Y listo, ahí está la de los 6 semestres que actualmente yo estoy en primer semestre, pero voy a cursar los 6 semestres en este nivel de estudios. Del primer semestre voy a poner mis 10 materias que actualmente estoy estudiando. La primera va a ser App de habilidades básicas del que es pensamiento. Habilidades básicas del pensamiento. De ahí vamos a crear otra carpeta que va a ser pensamiento numérico y algebraico. De ahí nos vamos otra vez a nuevo y así vamos a estarlo haciendo hasta que terminemos. De ahí nos vamos a métodos y pensamiento crítico. Métodos y pensamiento crítico. Nueva carpeta. En esta vamos a poner información. Ahorita van a ver qué hay con esta carpeta, porque yo no tengo la materia de información. Vamos a crear otra vez nueva carpeta, comp
comprensión lectora y esta materia es de comprensión, comprensión lectora y redacción 1. Nueva carpeta. Salud integral, del adolescente. Esa es salud integral del adolescente, nueva carpeta. Etimologías grecolatinas. Proyectos institucionales. De ahí otra nueva carpeta que es inglés 1. Y la última es filosofía. Filosofía. Estas son mis 10 materias, a excepción de una que es información. Ahorita van a ver por qué dejo esto. De ahí nos vamos al segundo semestre. En el segundo semestre vamos a poner nada más una materia que voy a tener en este. Va a ser informática y computación 2. En el tercer semestre vamos a poner nuevo carpeta y aquí va a ser informática y computación 4. Ya sé que en el tercer semestre no se ve informática y computación 4. Aquí van a ver por qué lo dejo aquí. Todo lo que aparezca aquí tiene su razón de ser. Vamos a crear otra carpeta. Va a ser ¿qué será? Una nueva carpeta de Vocaloid. Esa carpeta, como les dije, tiene su razón de ser. Sí. Vamos a informática y computación 1. De ahí al cuarto semestre vamos a crear una última nueva carpeta, informática y computación 3. Ya que hemos creado estas carpetas, voy a enseñar. Ya nosotros vimos lo que es crear carpetas, pero ahora vamos a enseñarles a cambiar nombres. Aquí vemos que hay una materia que no se llama informática, bueno, que se llama información. Debería de ser informática y computación 1. Aquí vamos a botón izquierdo, botón secundario, bueno, es derecho, perdón. Y nos vamos a... no, todavía no. Seleccionamos. Ah, selecciónate. No quiere. La seleccionamos, botón secundario, cambiar nombre y le vamos a poner informática y computación 1. Segundo semestre, no tiene ningún error. Podemos nosotros maximizar o minimizar una pantalla con este botón, minimizar tamaño, bla 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 bla. Pero nosotros lo vamos a dejar de este lado. Y ahorita van a ver por qué. Aquí es infor y comput y comp 2. Vamos a poner la Y mayúscula. Tercer semestre. Infor y comp 4. Ya yo les he enseñado a cambiar nombres. Pero ahorita igual infor y comp
3. Pero hay otra manera de cómo modificar un nombre, que es dando un clic, espacio y otra vez. Tienen que ser un clic izquierdo, espacio y un clic izquierdo igualmente para poder cambiar un nombre. Pero yo le voy a hacer así, como se los he estado manejando, botón secundario, cambiar nombre. Y listo. Ahora les voy a enseñar a cómo eliminar un archivo. Nosotros sabemos que hay muchas maneras de eliminar un archivo. Por ejemplo, suprimir. Pero esta forma, al momento de nosotros borrarla con suprimir, se va a ir a la carpeta de papelera de reciclaje. Ahí se guardan todos nuestros archivos que nosotros eliminamos, pero no es de forma permanente. Hay otra, por ejemplo, seleccionamos esta, que es la que no debería de estar ahí. Ponemos Shift y suprimir, y ahí nos dice: ¿estás seguro que deseas eliminar esta carpeta de forma permanente? Y esta es una forma de nosotros eliminarla de manera permanente. Ya no podemos recuperarla ni nada. Nosotros le ponemos que no, porque no vamos a hacer eso. Nosotros le vamos a dar suprimir igualmente y se va a la papelera de reciclaje. Como ven, aquí ya se llenó porque tiene la carpeta que nosotros creamos. Una vez que ya hemos borrado esto, nos vamos a documentos, Yair Cid, a cuarto semestre. Y vemos que aquí cuarto semestre tiene la carpeta que debería ir en tercer semestre. Ahorita les voy a enseñar cómo mover una carpeta. Pero antes de esto, voy a cerrarla otra vez. Y nos vamos otra vez a tercer semestre, sí, ahí. Aquí le vamos a poner botón secundario y cortar. Como ven, aquí la carpeta se vuelve un poco más tenue, ya no se ve tanto como estas carpetas. Nos vamos a cuarto semestre y le damos botón secundario y pegar. Aquí ya está informática y computación 4. Voy a cerrar tantito esto de acceso directo porque a veces es un fastidio, pero nada. Entonces, vemos que ya informática y computación 3, informática y computación 4 están en el cuarto semestre. Ahora, ¿cómo podemos mover un archivo? Bueno, ya nosotros aquí movimos un archivo, pero también se puede de otra manera. Vamos a abrir documentos, abrir en nueva ventana. La ponemos aquí de este lado, Yair Cid. Tercer semestre. Como ven, ya no está informática y computación 4 como la teníamos aquí. Ahora ya les enseñé una forma de cómo mover un archivo. La segunda forma es el arrastrar una carpeta. Una vez que ya está seleccionada, la mantenemos en clic izquierdo y la arrastramos hasta tercer semestre. Y ya aquí está, y de aquí ya no está. Así es como nosotros podemos mover un archivo, crear, eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuidado, cuando quieren ustedes mover un archivo de una memoria USB, que es una unidad de almacenamiento externo, no se va a mover, sino se va a copiar porque no es la misma unidad de almacenamiento. Ahorita lo estamos nosotros trabajando en disco local, pero si le metemos una memoria USB se va a copiar. Y ya con esto dicho, ya me despido, ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la siguiente. Denle like, suscríbanse, etc.